Estamos pues en, en tiempos, en época de, 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 de festejos, por, por razón de, de la fecha que se aproxima la Navidad, ¿verdad? Este, pero en realidad, para el creyente que es genuino en Cristo, eh, todos los días tiene razones suficientes para celebrar, ¿no? Para celebrar la gracia de Dios que ha obrado en su vida. Esa es la mejor Navidad que podemos tener. Uh, también quiero hacer una aclaración porque pareciera que el mensaje que voy a traer a continuación eh, difiriera o contradijera en parte lo que acaba de exponer el pastor Ricardo, porque en 1 Corintios 6 eh, quedamos todos claros de que el cuerpo del creyente es templo del Espíritu Santo. ¿no es cierto, eso es una verdad irrefutable, eh, que no podemos discutir. lo vimos a lo largo de varios textos. así que, definitivamente, el cuerpo del creyente es el templo del espíritu santo, y por eso el apóstol exhorta a la iglesia de corinto a no entregarlo a la fornicación. ¿verdad? Esa, es, esa es la razón principal que él da para no entregar el cuerpo a la fornicación. Sin embargo, como nosotros hemos estado viendo en Romanos, que es nuestro texto, el, el, el libro de estudio, en realidad el creyente tiene una lucha, una lucha a muerte. Y ese es el título que le he puesto el día de hoy al sermón: El creyente y su lucha con el pecado remanente. El creyente y su lucha con el pecado remanente. Entonces, como les digo. Esa verdad que acabamos de escuchar esta mañana, guárdenla en su alijaba, como, como eh, también hace ocho días lo ilustraba, guárdenla, reténgala, porque esa es verdad. Y, y acuérdense, la suma de la palabra de Dios es verdad. No se trata de quitar una para poner otra. No, se trata de juntarlas todas, porque todas son la verdad inmutable de Dios. Bien hermanos, en los versículos 7 al 13 Pablo habla del pecado como algo que le engaña y le mata, decíamos la vez pasada. Da la impresión de estar a merced del pecado y de ser totalmente incapaz de librarse de su agarre mortal. Pero en los versículos 14 al 25 él habla de una batalla consciente y resoluta en contra del pecado. El cual sigue siendo un enemigo poderoso, pero que ya no es su amo, aunque el pecado sigue teniendo algún tipo de poder, ya no es su amo al cual tiene que rendir la obediencia continua. Hubo un cambio de posición. Antes, por ser esclavo del pecado, se encontraba inmerso en una guerra que de ningún modo podía ganar. Toda persona. Siendo esclavo del pecado, se encuentra inmerso en una guerra que de ningún modo puede ganar, porque lo único que puede hacer es obedecer al pecado. Pero ahora el creyente libre de ese poder del pecado se encuentra en una guerra, en, otra, en una nueva posición y en una guerra que de ningún modo puede perder. Entonces, como les decía, no es que ahora deja la guerra, no, es que ahora se ha cambiado de bando, se ha cambiado de posición y ahora se encuentra del lado del vencedor. Únicamente alguien que sea una nueva criatura en Cristo vive con tal nivel de tensión entre pecado y justicia, porque únicamente un cristiano tiene la naturaleza divina de Dios dentro de él. Un, crey un eh, no creyente no experimenta ningún tipo de lucha, ¿verdad? Él puede entregar su cuerpo al pecado sin ningún tipo de molestia o incomodidad o inconformidad consigo mismo. Él puede vivir en pecado. Y no pasa absolutamente nada. Entonces esa tensión entre pecado y justicia solamente la vive una persona que es verdaderamente hijo de Dios. Ha pasado de las tinieblas a la luz y se ha hecho partícipe de la muerte, sepultura, resurrección y vida eterna de Cristo. Pero a medida que crece en la semejanza a Cristo, también es cada vez más consciente de la presencia y poder continuo del pecado que mora en su ser, el cual aborrece y desea verse liberado completamente. Si eres creyente, yo creo que tienes ese deseo en tu corazón, en lo más profundo de tu corazón, verse liberado completamente del poder del pecado. ¿No es cierto? Como alguien ha dicho, esta porción de Romanos 7 es para enseñarnos no que el creyente está en continua derrota, o sea, cayendo constantemente, sino que el creyente no está en continua victoria, ¿verdad? Nunca van a ver a un creyente, como dice el dicho entre los armenianos, de victoria en victoria, ¿sí? Algunos lo han escuchado, ¿verdad? No, el creyente no vive de victoria en victoria, eso no es verdad. El creyente, claro, como les decía la vez pasada, tiene una tendencia al alza, pero va con caídas, ¿verdad? Eso es lo normal que ocurre en el creyente. El creyente va a perder batallas, pero nunca la guerra. Y hace ocho días hablamos acerca de la real. De la realidad del creyente frente a la ley de Dios, ese fue nuestro tema. En aquella oportunidad dijimos que el verdadero creyente es incapaz de alcanzar el estándar perfecto de la ley de Dios, ¿verdad? es decir, el hombre natural no puede cumplir la ley de Dios, es imposible, definitivamente. Bueno, el creyente tampoco puede cumplir la ley de Dios perfectamente, esa es la noticia, porque sabemos, dice Pablo, que la ley es espiritual, más yo hablando de su cuerpo de pecado, de muerte, más yo soy carnal, vendido al pecado. Aún siendo un apóstol de Jesucristo, Pablo posee un residuo de la pecaminosidad que caracteriza a todos los seres humanos, incluso los que en Cristo son salvados de su dominación total y condenación eterna. Entonces, el hecho de que nosotros hayamos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo, eso no quita el hecho de que aún el pecado tiene su habitación en nuestros cuerpos. Aún hay residuos de pecado que moran en nosotros. Todo cristiano honesto y bien enseñado está al tanto de que su vida está muy alejada del estándar perfecto de la justicia de Dios y que retrocede y cae en pecado con frecuencia perturbadora. Entonces, eso es una realidad, ¿no es cierto? Que uh, todos los creyentes debemos reconocer. Pero en segundo lugar, Pablo pone en evidencia la realidad de su propia incapacidad como creyente. No solo, no solo la, la trae aquí, sino que pone una prueba, una evidencia, porque dice en el versículo 15, lo que hago no lo entiendo. Ahí está la prueba de su incapacidad, precisamente, para guardar la ley, para someterse al Señor. Dice, pues lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Mm? Es una incongruencia, ¿no? Todos los creyentes, bueno, y no solo los creyentes, todas las personas, tienen incongruencias morales en su vida, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo aquí en que hacer lo bueno, pues está bien, es correcto. En que. Uh, por ejemplo, robar a alguien, eso está malo. Todos estamos de acuerdo aquí, en nuestra mente. Pero, ¿verdad? Moralmente muchas veces es, las personas están incapacitadas. En el caso de los creyentes es exactamente lo mismo. Hay una incongruencia de tipo moral. Pablo se encontraba a sí mismo haciendo cosas que no aprobaba en su mente, reflejando esa incongruencia. No era que él fuese incapaz de hacer cosa buena en absoluto sino que cuando vio la plenitud y grandeza de la ley de Dios no fue capaz de responder por completo a la altura de esas demandas. Eso es lo que Pablo quiso decir ahí. No era que él nunca pudiera hacer cualquier cosa buena, como les digo, ni que fuese incapaz de obedecer a Dios. El apóstol más bien estaba expresando un conflicto interno del tipo más profundo que existe, en el que su deseo sincero y de todo corazón era cumplir tanto el espíritu como la letra de la ley, dándose cuenta, por supuesto, de que era incapaz de vivir a la altura de esas normas. Y yo creo que todo creyente honesto debe confesar con frustración y tristeza lo mismo que dice Pablo, porque no hago lo que quiero sino lo que aborrezco. Y finalmente vimos la fuente de dicha incapacidad. ¿De, ¿de dónde viene esa incapacidad en el creyente para guardar la ley de Dios? De manera, dice en el versículo 17, que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y como les decía, por supuesto, Pablo no se está excusando. Pablo no está tratando de escapar de su responsabilidad personal por el pecado. No, el apóstol ya había confesado su propia complicidad con el pecado. Yo soy carnal vendido al pecado. Así que cuando Pablo dice que no soy yo, sino el pecado que mora en mí, la idea es que después de la salvación, el pecado, como si fuera un gobernante depuesto y exiliado, ya no reina en su vida, pero se las arregla para sobrevivir. Ya no reside en el ser interior más profundo de la persona, pero encuentra su habitáculo residual en su carne, en la humanidad no redimida que permanece con el creyente hasta su encuentro con el Señor. Ahora, con la ayuda del Señor, hoy vamos a hablar de ese pecado que aún mora en nosotros. Ahí terminamos la vez pasada y lo dejamos. Hoy vamos a hablar de ese pecado remanente. El apóstol hace... Primero una descripción negativa de lo que es el pecado remanente, versículos 20, 18 al 20, luego una descripción positiva, versículos 21 al 23, y finalmente una genuina consideración de sí mismo y del Evangelio, los versículos 24 al 25. Entonces, en primer lugar, veamos la descripción negativa del pecado remanente en nosotros, versículos 18 al 20 de Romanos 7. Dice el apóstol. Inspirado por el Espíritu. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Por eso les decía, pareciera que va a haber una contradicción con lo que escuchamos esta mañana, pero no, por supuesto que no. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si... Hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Bien, él señala de nuevo que la única residencia del pecado en la vida del creyente está en donde? En su carne, en su carne. Eh, la parte de, de su humanidad que aún no ha sido redimida. Y, y eso, eh, de hecho, eh, el apóstol nos va a hablar más adelante en el capítulo 8 de cuando nuestros cuerpos serán redimidos. ¿Verdad? Pero entonces está hablando de eso, de la carne, que aún no ha sido redimida. Como, como se ha indicado antes, la carne en sí misma no es pecaminosa, y mucho menos en el creyente, porque es templo del Espíritu, pero sigue estando sujeta al pecado y le facilita al pecado un reducto desde el cual opera en la vida del creyente. Entonces, el problema no está en el cuerpo en sí, como ya, ya escuchamos. el el cuerpo es templo del espíritu, pero el problema es que aún hay residuos de pecado en este cuerpo. Y eso es lo que de lo que el pecado toma ventaja o se aprovecha para operar en la vida del creyente. Pablo tenía un profundo deseo de hacer únicamente el bien. El querer hacer la voluntad de Dios era algo que estaba muy presente en su ser redimido. No era que Pablo quería hacer el mal continuamente, no, era que él quería hacer el bien. Sin embargo, desafortunadamente, el hacerlo o el ponerlo por obra, llevarlo a la práctica, no estaba presente en su vida. No estaba presente. Dicho de otro modo, Pablo expresó esta verdad de manera muy concreta y sencilla: porque el bien que deseo hacer, no lo hago. Otra, y yo quiero que presten mucho cuidado aquí, todos, amados creyentes. Porque si usted es creyente por seguro, este es el texto con el que más se va a identificar en su lucha con el pecado. No hay otro texto en las Escrituras tan claro como este que respecto a la lucha del pecado. Así que aquí nos, si eres creyente verdadero, te vas a identificar en este conflicto en el que Pablo también se encontraba. Como se advirtió en relación al versículo 15, Pablo no está diciendo que él fuera totalmente incapaz de hacer cualquier tipo de cosa buena y aceptable. Él está diciendo que era incapaz de cumplir cabalmente los requisitos de la santa ley de Dios. Más adelante en Filipenses 3, versículo 12 al 14, Pablo señala, no que yo sea perfecto, ¿verdad? sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por cristo jesús hermanos yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado pablo sabía que mientras estaba en este cuerpo de muerte todavía tenía muchos defectos todavía había muchas imperfecciones en él había mucho pecado con el cual él estaba batallando yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago Olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está hacia adelante, prosigo la meta al premio del Supremo Llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora, eso en el apóstol Pablo. David fue un hombre conforme al corazón de Dios, lo señala también las Escrituras, y fue honrado por el hecho de que el Mesías fue llamado el Hijo de David, ¿no es cierto? De hecho, en, en la narración que tenemos en Mateo, cuando los ángeles se le aparecen, y en Lucas también a los pastores, que dice: Os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿No es, no es verdad? Bueno, eh, eso es algo sumamente llamativo en, en el caso de David. Sin embargo, sin embargo, ningún santo en el Antiguo Testamento parece haber sido peor pecador o, o que por lo menos no fuera tan consciente de su propio pecado que el mismo David. De manera especial en los salmos penitenciales, es decir, salmos 32, 38 y el 51, pero también en muchos otros salmos, David agonizó cada vez al confesar su pecado ante Dios. David sentía que sus huesos se quebraban. ¿No es cierto? Así lo expresan algunos salmos. David sentía en lo más profundo de su ser esa agonía frente a la realidad de que el pecado aún moraba en él. Él estaba tan cerca al corazón de Dios que el pecado más ínfimo en su vida le acechaba como la ofensa más grave que podía existir. Otra vez, si eres verdadero creyente yo creo que con una de las oraciones, sino la oración con la que más te identificas es con el Salmo 51 es más, yo diría que todos los días deberíamos confesar esa realidad de que el pecado está siempre delante de nosotros contra ti, contra ti, solo el pecado y he hecho lo malo delante de ti todos los días todos los días tenemos que confesar eso delante del Señor de nuevo es importante entender que esta gran lucha interna con el pecado no es experimentada por el no creyente. Si tú aún no eres creyente, ten por seguro no has experimentado esta lucha, no sabes de lo que estamos hablando ahorita. Sino por el hombre de Dios, como era el caso de Pablo y de David. A medida que un creyente crece en su vida espiritual, será inevitable que tenga un odio incrementado hacia el pecado y un amor creciente por la justicia. Son inversamente proporcionales. El creyente a medida que crece, ocurre dos cosas. Por un lado, aumenta su odio hacia el pecado. Eso es verdad. Como también es verdad que aumenta su amor por la justicia. A medida que crece. Y por eso, a medida que crece, pues con mayor razón se da cuenta de su propio pecado. Es más consciente de su propio pecado, de su propia maldad. A medida que se incrementa el deseo por la santidad, también lo hará la sensibilidad y la antipatía hacia el pecado. Y si hago lo que no quiero, dice Pablo en el versículo 20, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pablo repite lo que dijo en los versículos 16 y 17 con una pequeña variación. Si hago lo que no quiero, argumenta el apóstol con una lógica simple, entonces se sigue que ya no lo hago yo. ¿Por qué? Pues porque él desea hacer el bien. Por eso dice, ya no lo hago yo. El apóstol usa la frase ya no, y esto es importante, quiero resaltar refiriéndose al tiempo antes de su conversión, como dice, ya no lo hago yo. Antes de la salvación era el yo interno el que estaba de acuerdo con el pecado. Antes Pablo sí estaba de acuerdo y abrazaba el pecado, si bien no externamente, porque era irreprensible en cuanto al cumplimiento de la ley, sí internamente. Era codicioso, y entre otras cosas. Bueno... Una persona no salva, escuchen, no puede decir francamente que no lo está haciendo. Es decir, una persona no salva, si es honesta consigo misma, tiene que reconocer que ama el pecado. Eso es lo que hace todo el tiempo. Y lo hace porque quiere, nadie se lo impone a la fuerza, lo hace voluntariamente puesto que no tiene un ya no moral o espiritual. en otras palabras el hecho de que el creyente hace lo que no quiere como estamos viendo en el texto implica que la raíz del pecado no está en su corazón sino en su cuerpo de muerte. por eso se llama pecado remanente. y quiero enfatizar esto. Porque muchas veces, aun como creyentes, como creyentes, decimos que tenemos una lucha, que nuestros corazones son malvados y perversos. Cuidado hermanos con esa afirmación. Porque el corazón del incrédulo sí es malvado y perverso, pero el del creyente ya no lo es. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el corazón del creyente ha sido regenerado. Ha sido regenerado y ahora el Espíritu Santo habita en él. Por lo tanto, si ahora el creyente tiene el Espíritu Santo dentro de él, ¿cómo puede un corazón así desear lo malo? Entonces, ¿dónde está el problema? Otra vez, lo acabo de decir. La raíz del pecado no está en su corazón, sino en su cuerpo de muerte. Ahí es donde el pecado tiene su residencia o su habitación, por decirlo de alguna manera. Bien, pasemos a los versículos 21 al 23. Ya lo vimos en un sentido negativo, lo que es el pecado remanente, vamos en un sentido positivo, versículos 21 al 23. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Noten la diferencia. En el versículo 18 dice... En mi carne que dice, no mora el bien. Eso en un sentido negativo, pero en un sentido positivo que dice, el mal está en mí. Así que ambas cosas son verdad. Por un lado, en su carne no mora el bien y por otro lado, el mal está en mí. Porque según el hombre interior sigue diciendo, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. La presencia continua del mal en la vida de un creyente es tan universal que Pablo no se refiere a ella como una cosa excepcional, sino como una realidad tan común que se le puede asignar el nombre de principio o ley espiritual operativo. Esto es muy importante. El hecho de que el mal aún esté en el cuerpo del creyente no es algo excepcional. ¿Sí? No. Todos los creyentes aún tenemos ese mal, tanto así que él lo llama ley. Otra vez, mire cómo es el versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, que dice, hallo esta ley. O sea, es un principio universal en los creyentes. ¿Cuál es ese principio? Que el mal está en mí. El pecado residual batalla en contra de todo. El bien que el creyente desea hacer. Y lo hace con toda su fuerza. El pecado resuelve batalla contra todo el bien que el creyente desea hacer. En contra de todo buen pensamiento, de toda buena intención, todo buen motivo, toda buena palabra, toda buena obra. Miren mis hermanos, ustedes creen que cuando Pedro... Cuando el Señor les dice a los discípulos, es necesario que yo vaya a Jerusalén y padezca y muera y el tercer día resucite, bueno. Y Pedro se levanta y le dice, no, Señor, yo no voy a permitir que eso suceda. ¿Ustedes creen que Pedro lo estaba diciendo por jugar? ¿Ustedes creen que, que lo que Pedro estaba diciendo no era genuino? Es más, ¿ustedes creen que Pedro no tenía la buena intención de defender al Señor? Es más, de hecho lo hizo. Cuando arrestaron al Señor... ¿Quién fue el que sacó su espada para cortarle la cabeza al soldado? Fue el mismo Pedro. Así que su intención era buena, era real, era genuina. ¿Verdad? Pero ¿cuál era el problema? El problema era que él no sabía quién estaba actuando detrás de él. Y aún él, con buenas intenciones, él estaba tratando de impedir algo. El Señor por eso le responde y dice, Pedro, el problema es que ustedes tienen la vista muy corta. Ustedes nomás ven lo que está aquí, pero el reino de los cielos no es material, sino que es espiritual. Ese es el punto. Así que, como les decía, el pecado residual batalla contra el bien que el creyente desea hacer, contra todo buen pensamiento, contra toda buena intención. Pero además, el pecado remanente alienta al creyente a hacer todo todo lo que no solo sabe que está mal, sino que lo desaprueba, ¿sí? También lo alienta a hacer eso. Y voy a poner como ejemplo al mismo Pedro. Ya incluso después de Pentecostés y siendo apóstol de Cristo, ¿verdad? ¿Ustedes creen que lo que Pedro estaba haciendo con los, eh, eh, con los cristianos de Jerusalén cuando llegaron a Antioquía... Que estaban queriendo circuncidar a los gentiles y hacer que cumplieran todo el rito y lo mismo, lo que vemos en Galatas capítulo 2. ¿Ustedes creen que eso era correcto? No, por supuesto que no, Pablo lo reprende por eso. Ahora, la pregunta que sigue es: ¿Ustedes creen que Pedro no sabía que eso estaba mal? Por supuesto que él lo sabía y lo desaprobaba porque él dice que él comía con los gentiles y participaba de ellos, pero, pero ahí estuvo, ahí hubo un problema. El pecado que aún estaba en él lo llevó a hacer que algo que él sabía que estaba mal. Entonces, ¿si ¿sí se dan cuenta? No solo el pecado evita as, eh, hacer cosas buenas, sino que el pecado también lo impulsa a hacer cosas que son malas, eh, como tal. En eso consiste la batalla espiritual del creyente. Ahora, yo hago la pregunta. A los creyentes el día de hoy, ¿ustedes no se han encontrado en las mismas circunstancias? Por supuesto que no exactamente en la misma situación de Pedro, ¿verdad? pero con cualquier otro tipo de pecados. ¿Ustedes creen que el pecado no les ha impedido hacer cosas buenas? Por supuesto, por supuesto. ¿Cuántas veces dejamos de venir a la iglesia por gastarnos el día en un paseo o no sé, haciendo qué tipo de cosas? Solo por poner un ejemplo. No, no, ¿O cuántas veces el pecado nos los ha impulsado a hacer cosas negativas, cosas malas, que ustedes saben que está mal? A decir una mentira, una mentira piadosa. Bueno, ya saben que no hay mentiras piadosas. ¿No es cierto? Eso, de eso es que está hablando Pablo aquí. ¿Se dan cuenta que es, esto eh, es una realidad con la que todos los creyentes nos identificamos? Definitivamente que lo es. El Señor advirtió a Caín cuando se enojó porque el sacrificio de Abel fue aceptado y el suyo no. Le dice en Génesis 4.7, el pecado está a la puerta con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Escuchen, eso se lo dijo a Caín. Pero el pecado sigue estando a la puerta incluso en la vida de los creyentes con el fin de llevar a las personas a la desobediencia. ¿Sí? El pecado que aún mora en mí. Aún está a la puerta. Es decir, el pecado no solo inhabilita al creyente para hacer el bien que quiere, sino lo estimula a hacer el mal que no quiere. Ahora, la primera parte de la prueba que Pablo da por contraste de que el pecado estimula al creyente a hacer el mal que no quiere consiste en que él se encuentra en capacidad de decir pues según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Verdad? Según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. En otras palabras, el hombre interior justificado del apóstol está del lado de la ley de Dios y ya no está del lado del pecado como es el caso cierto de las personas no salvas. Eso es una realidad. Eso es una verdad. El creyente ama la ley de Dios. Ya lo he dicho otras veces, el salmista lo dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esa es la realidad del creyente. Ama la ley y desea obedecerla de verdad. Y en el Salmo 119 hay cantidad de versículos, nomás no los traigo por causa del tiempo, ¿verdad? Donde el salmista expresa esa realidad. El hombre interior de Pablo, en lo más profundo de su persona redimida y en el fondo de su corazón, tiene hambre y sed de la justicia de Dios. Busca primero su reino y su justicia. Aunque este hombre exterior se va desgastando, dijo Pablo a los Corintios, en 2 Corintios 4:16, el interior no obstante se renueva de día en día. Es decir, un creyente verdadero, día en, a día, está buscando, buscando al Señor y atesorando su palabra en su corazón. Él oraba. Pidiendo que los cristianos en Éfeso fueran fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Así que, internamente, esa es la realidad del creyente. Ama y desea guardar la ley de Dios con todo su ser. La segunda parte de la prueba que Pablo presenta de que el pecado estimula al creyente a hacer el mal que no quiere involucra un principio correspondiente pero opuesto. Es decir, esta es la otra realidad. Otra ley que no opera en la persona interna, sino en los miembros del cuerpo creyente, ya lo dije hace un momento. Esto es en la humanidad no redimida y todavía pecaminosa. Ese principio opuesto se revela de manera continua en contra de la ley de la mente. Como les dije, si bien es cierto el creyente ama y desea guardar la ley de Dios, está el otro principio, el opuesto, el de la ley de sus miembros que se levanta y se opone contra la ley. De su mente, es decir, yo quiero hacer el bien, pero por otro lado se levanta el otro principio y dice: No, no lo hagas, más o menos así para ilustrarlo. Aquí el término mente corresponde al hombre interior redimido, acerca del cual Pablo ya ha venido hablando. Pablo no está estableciendo, por supuesto, una dicotomía entre la mente y el cuerpo, sino que está contrastando el hombre redimido, la nueva criatura redimida con la carne. Es lo que está haciendo. ¿Verdad? Está diciendo, el hombre redimido, el hombre regenerado desea esto. Pero, pero el pecado residual se levanta contra esos buenos deseos. Ese remanente del viejo hombre que permanecerá con cada creyente hasta que recibamos nuestro cuerpo glorificado. Pablo no está diciendo... Que su mente sea siempre espiritual y que su cuerpo sea siempre pecaminoso. Otra vez, Pablo no está enseñando aquí una dicotomía, como los gnósticos, en la iglesia de Corinto creían lo mismo, ¿verdad? Este, el, el, el gnosticismo enseñaba que la parte inmaterial de la persona era todo bueno, pero la parte material del hombre, todo malo. O, eh, los uh, Discípulos de Platón creían exactamente lo mismo. No, no, no. Eso no es lo que está enseñando a Pablo aquí, por supuesto. ¿verdad? De hecho, él confiesa trágicamente el principio carnal que menoscaba la ley de su mente y le hace temporalmente cautivo a la ley del pecado que está en sus miembros. Ahora, y quiero llamar la atención en esa palabra cautivo. Como les decía hace ocho días, no es lo mismo ser un cautivo en la guerra a ser un traicionero, ¿verdad? No es lo mismo que tú que estás peleando de un lado, te agarre el ejército contrario y te lleve cautivo, secuestrado, te haga prisionero de guerra. Eso es una cosa, pero otra muy diferente es que tú te cambies de bando a pelear, ¿verdad? En contra de su propio ejército. Es muy diferente. Bueno, este, esto, precisamente, enseña el hecho de que el pecado para que eh, lleve a cabo lo que él quiere hacer tiene que cautiva, cautivarnos o tomarnos como prisioneros de guerra. porque ya no le pertenecemos más a él. E esa es la idea. el pecado para que pueda sacar ventaja de nuestros cuerpos de muerte tiene que tomarnos como prisioneros de guerra porque ya no le pertenecemos. No es que el creyente se cambie de bando cuando peca para servir al pecado como antes, no, sino que es tomado cautivo por un tiempo para hacer lo que no quiere. Un ¿Ustedes creen que al prisionero de guerra le gustaría irse con el ejército contrario? Por supuesto que no, exactamente ocurre con el creyente. El creyente no quiere hacer el mal. Bueno, pues el pecado lo toma como prisionero por un tiempo para que haga lo que no quiere. Eso es lo que ocurre. Como Pablo pasa a explicar en el capítulo siguiente, lo que él acaba de decir acerca de sí mismo podría, no podría aplicarse a un incrédulo, quien tanto en su mente como en su carne, pues tienen únicamente enemistad contra Dios y sirven al pecado. Los incrédulos no quieren agradar a Dios ni le pueden agradar a Dios, aun si quisieran. Bueno, no pueden ni quieren, esa es la realidad. Así que este texto que estamos aquí analizando. Este texto está hablando de creyentes que son llevados temporalmente cautivos por el pecado. Ahora, quiero también resaltar esa palabra, temporalmente, no permanentemente. Eh, sí, los, los creyentes son llevados cautivos por el pecado temporalmente. Una persona que permanece en el pecado, eso ya no es temporal. ¿No es cierto? Entonces ya no estamos hablando de un prisionero de guerra. Estamos hablando de un traicionero. Es diferente, ¿se dan cuenta? Por eso quise hacer énfasis en la palabra temporal. Porque eso es lo que, todo lo que puede hacer el pecado. Sacarnos de guerra temporalmente. Pero eso es todo lo que puede hacer. Con profunda humildad, todo creyente con el salmista termina confesando Salmo 119 176 Yo anduve errante como oveja extraviada y quiero llamar la atención en eso. ¿Qué dice? Anduve errante. Por malos pasos, por malos caminos como oveja extraviada. Pero acuérdense, ¿qué hace Cristo con la oveja extraviada? Vuelve y la trae. Esa es la realidad del creyente. Todos los creyentes somos como ovejas extraviadas. El trabajo de Cristo es muy grande. ¿No les parece? <risa> <risa> tener, tener que ir a buscarnos a todos que estamos errantes. E eso es lo que Cristo hace. Bueno, sigue diciendo el texto. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca. A tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Esta es una realidad que todos los creyentes debemos confesar. Por un lado, somos como ovejas extraviadas, nos gusta salirnos del camino, pero por otro lado, tenemos que volver al Salvador. Busca a tu siervo. Bien, hermanos, quiero terminar con una consideración de sí mismo y del Evangelio. Qué hace el apóstol. Versículos 24 y 25 de Romanos 7: dice es decir, frente a la realidad de que el creyente queriendo hacer el bien no lo hace, ¿verdad? aborreciendo el mal, lo hace. Frente a la realidad de que el pecado toma temporalmente cautivo al creyente para que haga lo que no quiera, es precisamente frente a esa realidad que el apóstol exclama de esta manera, miserable de mí. Si eres creyente, definitivamente te identificas con esto. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y de hecho, algunos, uh, sacándolo de contexto, en fin, dándole su propia interpretación, afirma que. Pablo no puede estar hablando de él aquí. O que no puede estar hablando de la experiencia de un creyente. Porque ¿cómo un creyente puede clamar miserable de mí? Pues bueno, eso es lo que Pablo está diciendo de sí mismo. Por todo lo que ya hemos dicho anteriormente. Es decir, esa realidad de que el pecado aún mora en nosotros nos hace miserables por un tiempo. Mientras estemos en este cuerpo de muerte, nos hace miserables. El pecado es lo que nos hace miserables, hermanos. El apóstol clama con angustia y frustración absolutas, miserable de mí. El comentarista escocés Robert Haldane observó con sabiduría que los hombres se perciben a sí mismos como pecadores en proporción directa al grado en que han descubierto previamente la santidad de Dios y su ley. Por eso, entre más cerca estemos de Dios, de su ley, entre más comunión tengamos con el Señor, más nos vamos a percibir de nuestro propio pecado y con mayor razón vamos a clamar lo que Pablo está clamando aquí, miserable de mí. Mientras nos mantengamos alejados de Dios y su santa ley, no vamos a ser capaces de discernir esto. En uno de los salmos penitenciales, Salmo 38, David expresó la gran angustia que tenía el alma a causa de no ser todo lo que él sabía que el Señor quería que fuese, escuchen como dice el Salmo 38, versículo 1. Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. Porque tus saetas cayeron sobre mí. Las flechas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano para juicio, por supuesto, para castigo. Nada hay sano en mi carne, escuchen esta descripción que está muy de acuerdo con Romanos 7. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos. ¿Se dan cuenta de los gemidos de David frente a la realidad del pecado? Nada es en mi carne a causa de tu ira. No hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Yo me pregunto cuántas veces hemos hecho esta oración. Los creyentes sienten esta misma frustración que sentía David y que sentía Pablo frente a la realidad de su pecado, miserable. Pablo pasa a continuación a hacer una pregunta cuya respuesta conoce muy bien. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Primero la expresión, ¿verdad? de asombro frente a esa realidad y luego pregunta retóricamente, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él deja en claro de nuevo que la causa de su frustración y tormento es el cuerpo de muerte en el que tenía que vivir temporalmente. Es únicamente el cuerpo de un creyente lo que sigue estando sujeto al pecado y a la muerte, no el corazón que ya fue redimido y regenerado, como les expliqué hace un momento. Ahora, Librará, el término que utiliza aquí, tiene la idea básica de rescatar de peligro y se empleaba para aludir a un soldado que iba hasta el lugar donde se encontraba un camarada herido en el campo de batalla para luego llevarlo como fuera hasta un lugar seguro. Eso era una acción muy peligrosa, por supuesto. A veces cuando uno mira en las películas que le disparan a un compañero en la guerra... Y uno quiere que el otro no se devuelva porque también le van a disparar, ¿no es cierto? Esa es la idea de, liber de libertad aquí. Es, es tomar ese riesgo, en otras palabras. Pablo anhelaba que llegara el día en que él habría de ser rescatado de ese último vestigio de su vieja carne no redimida y pecaminosa. Por eso su lamento miserable de mí. Y yo quiero preguntar este día si sientes esta misma carga que el apóstol sentía. Si sientes esta misma carga que el salmista sentía. Porque esa es la carga de frustración y tristeza que todo creyente siente frente a la realidad del pecado que aún mora en él. Si no sentimos tal grado de frustración y tristeza, esa es una luz roja. Esta yo creo creo es una de las marcas más distintivas de un verdadero creyente. Pero junto a ese lamento el apóstol también podía decir, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Pablo sabía que mientras estuviera en este cuerpo de muerte iba a tener una lucha continua con el pecado. Pero también era consciente de la realidad de que Cristo había logrado por él aquello que por él mismo jamás hubiese alcanzado. El cumplimiento perfecto de la ley santa de Dios. Como incrédulo, por supuesto que nunca lo alcanzó. Él se dio cuenta de eso. Bueno, como creyente tampoco. Por eso el, el Romano 7. Pero sí se dio cuenta de aquel que pudo lograrlo por él. Solo en Cristo podía descansar su alma que tanto se abatía por causa de su pecado remanente. Por eso da gracias a Dios por Cristo. Es por eso que los puritanos solían decir, bueno creo que ya lo dije, por cada mirada que des a la ley mira diez veces a Jesús. Sí, sí, tenemos que vernos frente a la ley con cierta frecuencia para ver nuestra realidad. Pero por cada mirada volteamos a la cruz diez veces. El apóstol, pero también es esto es una verdad. El apóstol da gracias a Dios por Jesucristo. Escuchen, porque era consciente que la única manera de liberarse completamente del pecado. era a través de la muerte del cuerpo en su encuentro final con Jesucristo. Por un lado da gracias a Dios porque sabía que Cristo fue el único que pudo hacer lo que él no podía, pero por otro lado da gracias a Dios porque él era consciente que la única manera de librarse completamente del residuo de pecado era a través de la muerte en su encuentro final con Jesucristo. Puesto que los cristianos pueden saborear algo de la justicia y la gloria de Dios, mientras siguen estando en la tierra, su anhelo por el cielo todavía es más fuerte. Nosotros mismos, dice Pablo en Romanos 8:23, te, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ese es el deseo ardiente de todo creyente. Por eso Pablo decía que estar con Cristo era mucho mejor. Porque ya sabía que no iba a tener ningún conflicto con el pecado. ¿No les parece eso una buena noticia? Ya les dije hace ocho días, ese es el mejor día para el creyente. Para que nuestros cuerpos sean redimidos es necesario primero pasar por la muerte. En aquel día grandioso nuestro cuerpo corruptible será redimido y hecho incorruptible, dice en 1 Corintios 15, en un momento en un abrir y cerrar de ojos, los muertos serán resucitados incorruptibles. Ven que la única manera para que nuestros cuerpos sean completamente libres, redimidos de pecado, es a través de la muerte para que experimente una resurrección en un cuerpo incorruptible. Y nosotros, es decir, los que aún no hayan muerto cuando Cristo venga, ¿qué dice? Seremos transformados. Sí, porque con ese cuerpo no crean que vamos a entrar al cielo. Tenemos que ser transformados necesariamente. Estos cuerpos tienen que ser transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. De otra manera no hay entrada al cielo. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Termina de la misma manera que terminó Romanos 7, si se dan cuenta. Sin embargo, y ya con esto termino, el énfasis primordial de Pablo en el presente pasaje en Romanos 7 específicamente no es con relación a la liberación futura. Él definitivamente tiene que terminar, a, 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 llevarnos a, a, a Cristo. Pero el énfasis de este texto tiene que ver con el conflicto del pecado que atormenta a todo hijo de Dios que tiene la suficiente sensibilidad espiritual para ser afligido por esa realidad. Por lo tanto, Él termina con una síntesis de los dos lados en esa lucha terrible. Miren cómo termina. Así que, después de que da gracias a Dios por Cristo, así que yo mismo, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Eso, por supuesto, no es una excusa para pecar. Es solamente exponiendo la realidad del creyente mientras esté en esta vida. Pero, pero, el creyente experimenta lucha, siente frustración y tristeza cuando peca y tiene un deseo ardiente por verse liberado de este cuerpo de muerte. El cristiano puede decir que en su interior ya se ha levantado un nuevo hombre, pero también debe confesar que la parte pecaminosa de su viejo todavía no ha dejado de existir. No es que la salvación de Pablo o cualquier creyente sea imperfecta o deficiente en algún sentido. Desde el momento en que cree en Jesucristo como Señor y Salvador, el creyente es aceptado completamente por Dios y está listo para encontrarse con Él. Pero mientras permanezca en su cuerpo mortal, en su vieja condición humana no redimida, sigue estando sujeto a la tentación y al pecado. La idea es que aunque los creyentes ya no están en la carne, la carne todavía está en ellos. Y como dijo un puritano, la única manera de librarnos de este cuerpo de muerte es a través de la muerte del cuerpo. Que nuestra súplica a Dios sea como la del salmista que expresó gran tristeza por su pecado en palabras que solamente una persona que conoce y ama a Dios podría decir oración. Salmo 130, versículos 1 al 5. Que esta sea nuestra oración el día de hoy y siempre. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo, es decir, del corazón. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica, Jehová. Si mirares a los pecados, ¿quién o Señor podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Oremos. Oh Señor, ¿quién podrá mantenerse en pie frente a estas verdades? ¿Quién jamás, Señor, ha alcanzado el estándar perfecto de la ley? Y aún como creyentes, Señor, fracasamos muchas veces. Perdónanos, oh Dios. Te suplicamos, oh Señor, de lo profundo de nuestro ser, ten misericordia de nosotros mientras aún estemos en este cuerpo. Y anhelamos, Señor, clamamos con el apóstol el día de vernos liberados completamente de este cuerpo. Por eso te rogamos, Señor, ven pronto. Ya sea que tú nos lleves o que tú vengas, Señor, será el mejor día de nuestras vidas. Mientras tanto, Señor, danos la gracia y el poder para seguir en pie de guerra, Señor. No dando rienda suelta a nuestros deseos pecaminosos, sino batallando contra ellos con todo nuestro corazón y en el poder de tu Espíritu. Porque te lo rogamos en Jesucristo y para su gloria. Amén. Amén.